¿Qué tal, mis queridos amigos? Hoy quiero mostrarles cómo hice mi otro tornillo para el banco de carpintero, para lo cual voy a usar una varilla roscada de 3 cuartos con 3 tuercas. Como tengo la máquina de soldar casera, voy a hacer este trabajo. Pero si ustedes no tuvieran máquina de soldar, o simplemente no les gusta soldar, o lo que fuera, pueden obviar todo este trabajo usando una tuerca de acople de 3 cuartos, que más o menos de largo llega a medir 4 centímetros. En este caso, las 3 tuercas soldadas de esta forma van a llegar a medir 5 centímetros. Ahora voy a usar esta madera, que es de la misma madera del banco de carpintero, se llama copaiba, y la voy a usar para armar un taco en forma de cubo de 9 centímetros y medio por lado, más o menos. Para esto tengo que preparar muy bien la madera, escuadrándola, para después colarla. Como se dan cuenta, todo este trabajo también se podría evitar si tuviéramos una madera con esas medidas. Mientras seca, les muestro el resto de materiales que voy a usar. Una tuerca más de 3 cuartos cortada a la mitad de esta forma. Esto va a ir en esta parte. También voy a usar dos rodamientos, uno número 6004 y el otro, que es un poquito más pequeño, número 6203. Este volante de aluminio que tiene 12 centímetros y medio de diámetro, 5 pulgadas más o menos, y esta tapa de imán de parlante reciclado que tiene 6 centímetros de diámetro. Lo que hago ahora es limpiar y escuadrar muy bien el taco, que quede lo más perfecto posible, ya que se va a deslizar en esta parte. Ahora hago los cálculos porque le voy a hacer un rebajo, tomando en cuenta que en esta parte va a ir la tuerca embutida. Para continuar con el trabajo, es necesario desarmar esta parte de la tapa del banco, desentornillándolo por la parte de abajo. Una vez que está desarmado, por el lado reverso, hago estas marcas usando el taco que va a deslizar ahí, para posteriormente hacerle un vaciado. Estoy usando la fresadora con una fresa de corte y hago el vaciado hasta cierta profundidad. Y como la fresa de corte no me alcanza, uso la broca de esta forma para terminar de dar la profundidad que necesito. Seguidamente hago una marca para hacerle un orificio donde va a ingresar el rodamiento 6004. La profundidad de este orificio va a ser la suma del rodamiento más la media tuerca de 3 cuartos más 1 milímetro.
Luego termino de hacer el orificio pasante usando la broca de 22 milímetros o 7 octavos de pulgada. Y luego marco el taco de esta forma. En este caso, al taco le voy a hacer un orificio usando la broca paleta de 28 milímetros, con una profundidad de unos 5 centímetros y medio. Luego termino de hacer el orificio pasante usando la broca de 7 octavos de pulgada o 22 milímetros. Por este lado del taco lo desbasté un poco usando el formón, dándole esa forma hexagonal que tiene. Luego le eché un poco de pegamento rápido y lo hice ingresar usando bastante presión. En este caso, el rodamiento solamente ingresa con bastante presión. Ahora voy a asegurar esta media tuerca, dejando libre unos 3 centímetros y medio más o menos. Voy a hacer orificio usando broca de 1 octavo de pulgada y después voy a usar unos pequeños retazos de electrodo y lo voy a asegurar de esta forma. Luego corté la varilla roscada con un largo de 53 centímetros y medio. Este rodamiento 6203 tiene que ingresar en esta parte, pero es imposible hacer el orificio, entonces tengo que hacerle un sacado al espesor de una madera contrachapada de 18 milímetros para poder hacer el trabajo que van a ver y fijar el rodamiento. Después que está lista esta pieza, voy a preparar el resto de piezas para por fin armar el tornillo. A este anillo le hago orificios para poder entornillarlo usando broca de 1 octavo de pulgada. Y con la broca de 3 octavos le hago un pequeño avellanado. En este lado del tornillo le hago un pequeño desgaste de tal forma que ingrese a presión en el rodamiento 6203. Por el otro lado le hago también un desgaste para que entren tanto la tapa que va a sujetar al tornillo como la pequeña volante. Ahora voy a asegurar la pequeña pieza que contiene el rodamiento usando pegamento y un par de clavos. Ahora les voy a mostrar cómo instalamos el tornillo. Acá le hice un orificio para que sostenga el volante. Colocamos el taco así. Hago ingresar el tornillo por el rodamiento 6004 y se comienza a entornillar hasta que pase del taco y descanse en el rodamiento 6203. Luego entornillo el anillo. Ya la volante le pongo un perno que va a ser de prisionero para ajustarlo al tornillo. De esta forma.
Y así es como funciona este tornillo de banco. Lo que les he querido mostrar es la forma más sencilla y más fácil de hacer este tipo de tornillo. Modestamente les digo que más casero que esto no creo que haya, sobre todo cuando queremos que el tornillo se parezca mucho al original, que en el caso de acá de mi país es escaso y si lo encuentras es demasiado costoso y si quieres mandar a hacer todo el sistema, igual su precio es muy elevado. Ojalá me puedan acompañar en el próximo video donde les quiero mostrar cómo hacer las manijas para el tornillo lateral y también para este tornillo. También quiero mostrarles cómo hacer los topes para poder sujetar las diferentes maderas. Acá vean el detalle donde la volante no sobrepasa la altura de la mesa para que no estorbe. Y acá les muestro cómo ajusta y sin mucho esfuerzo aprieta muy bien. Gracias mis amigos por ver el video, les mando un abrazo muy grande a todos, cuídense mucho, conmigo será hasta la próxima, si Dios así me lo permite. Hasta entonces y gracias.